Bueno, pues bienvenido a un nuevo programa de Poste a Poste, este podcast del Real Murcia, en el que cada semana conocemos un poquito más a nuestros jugadores. Hoy tenemos con nosotros a José Ángel Carrillo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, lo primero preguntarte, ¿quién es José Ángel Carrillo? ¿De dónde viene y de dónde sale el jugador que ahora mismo juega en el Real Murcia y que se ha formado aquí en la cantera? Bueno, pues soy del barrio El Progreso, que todo el mundo conoce como el barrio de las Ranas. Me crié allí desde pequeñito, una familia numerosa de 6 hermanos y conmigo 7, de unos padres humildes, trabajadores, que bueno, lo dieron todo para que sus hijos a día de hoy pues tuvieran una vida tranquila, estable. Empecé a jugar en el barrio del Progreso, donde empecé en una edad ya más tardía, en infantiles, con Andrés, el padre de un ex compañero nuestro como es Mario Sánchez. Pues con su padre empecé en el barrio dando mis primeros toques, hasta que en la edad de cadete pues Antonio Vila decidió contar conmigo aquí en las categorías inferiores del Real Murcia, y ahí pues mi carrera a nivel de cantera la hice aquí en el Real Murcia, hasta que llegué a la primera plantilla el año el famoso año de playoff, que en ese verano nos descienden a segunda vez por el tema de Tebas y demás. Bueno, ya decidí quedarme un año más en segunda B con Aira y dar el salto al Sevilla Atlético, que quisieron comprarme para su cantera. Y ya, bueno, inicié mi carrera en segunda división B, segunda división, por varios equipos. Y hasta ahora, que estoy aquí otra vez. Como comentabas, ¿no? Debutas con el primer equipo en la temporada famosa 13-14, ¿no? Del año del playoff, de ese partido de playoff frente al Córdoba, del año de Julio Velázquez. ¿Cómo era para un canterano, cómo era ese Real Murcia y esa primera plantilla del Real Murcia cuando José Ángel Carrillo comienza a entrenar con el primer equipo e incluso llega a debutar? Bueno, me acuerdo perfectamente que el primer día que Antonio Morote me mandó un mensaje diciéndome que tenía que estar con la primera plantilla en lo que antiguamente entrenábamos en Covatillas. No me lo creía, era el día de los antinocentes y no me lo creía, de verdad que no me lo creía. Pero bueno, yo como murciano y como murcianista que había vivido muchos momentos, por desgracia, más negativos, ¿no? El descenso de Girona, bueno, momentos complicados que es verdad que bueno, como te digo, se pasa mal como murcianista, y que te llamen para estar con la primera plantilla del Real Murcia para poder entrenar y aportar lo que yo llevaba adentro, la verdad que era una alegría enorme. Llego a debutar contra el Mallorca aquí en casa. Anteriormente, 2 semanas antes, una semana antes, estaba ya para salir en el partido contra el Recreativo de Huelva y expulsan a Albert Dorca y no puedo debutar. Ya lo tenía ahí, bueno, llegó el momento de poder debutar, y la verdad que fue algo increíble, algo que pues guardaré en el recuerdo para siempre, ¿no? Por como te he comentado, por ser murcianista y por vivir el murcianismo desde dentro. Han pasado ya más de 10 años de ese debut, de esos primeros entrenamientos con el primer equipo. Y ahora tú, como veterano, como jugador ya asentado en el profesionalismo del fútbol, ¿crees que en estos 10 años ha cambiado mucho la forma en la que los jugadores canteranos suben al primer equipo? Me refiero. ¿Es el mismo vestuario el que se encuentra un canterano ahora que hace 10 años cuando tú No, subiste? no, no, que va, ni por asomo. No es que ahora haya ni más respeto ni menos respeto, pero es verdad que antiguamente los jugadores veteranos tenían otras ideas, ¿no? Y al canterano, pues en cierto modo se le trataba de otra forma diferente. Es verdad que te exigían mucho más. No sé, pequeñeces, por ejemplo, a la hora de no, los hechos de recoger los balones. Ahora
es imposible, es inviable que un canterano le salga de dentro el ir a recoger un balón, ¿no? O llevar una portería a donde se tiene que recoger. Antes, solo con una simple mirada, ya te estaban marcando los veteranos que todos esos pequeños detalles los tenías que hacer, ¿no? Se tenía un respeto elevado. Ahora es verdad que, bueno, tanto los veteranos ya, es verdad que en ese aspecto, ¿no? No somos tan exigentes, no somos tan mano dura, ¿no? con ellos, pero es verdad que ese respeto pues se ha perdido en cuanto a gente que sube de abajo o gente joven, se ha perdido ese respeto. Bueno, y a partir de ahí, el año siguiente, como has dicho, te quedas en el primer equipo, haciendo goles, siendo protagonista en ese Real Murcia en segunda, que es el famoso año del Grupo 1, ¿no? No sé cómo fue ese año, muchos kilómetros, eso lo sabemos, pero ¿cómo fue ese año que además venía de ese verano tan duro con el descenso administrativo y con toda la lucha que hubo ese verano? Sí, es verdad que había mucha incertidumbre, ¿no? Con el tema del descenso, porque bueno, el que era antiguamente presidente Samper, a los jugadores de en aquel entonces la primera plantilla, nos prometía que el club y el equipo iba a competir en segunda división. Hubieron ahí una serie de huelgas que Murcia entera se paralizó solo por el Real Murcia, que salieron a las calles, me acuerdo perfectamente el gentío que había por las calles. Había incertidumbre. Bueno, al final se decide que el Real Murcia tiene que jugar en segunda B y nos mandan al Grupo 1. Viajes de 1000 kilómetros todos los fines de semana, cada vez que teníamos que jugar fuera de casa. Pero bueno, hacen un grupo, la verdad, y un equipo que era bastante bueno, ¿no? Con jugadores con peso también en la categoría, en categoría superior. Y hacemos buen año, creo que hacemos buen año, pero al final nos encontramos contra un Oviedo que ese año estaba intratable. Y bueno, al final, a nivel personal, empecé bien la temporada, empecé marcando goles, pero me marcó un poquito la expulsión contra el Guijuelo, si no recuerdo mal, aquí en casa, que me sancionaron 4 partidos por una presunta agresión de un cabezazo a un compañero rival. Y ahí me marcó un poquito, ¿no? Ya la segunda vuelta pasé a un segundo plano, ya cuando salía a jugar en banda. Pero bueno, al final me lo tomé como aprendizaje, me lo tomé como algo que era el proceso, ¿no? De seguir creciendo, de seguir madurando. Pero ya te digo, el equipo, creo que tampoco tuvimos buena suerte, ¿no? En el playoff contra el Hércules, el famoso gol de Isi, que luego aquí en casa nos meten también a última hora. Bueno, fue un año bonito porque al final, en cuanto a equipo, situación, ¿no? A nivel de club era complicada, pero al final el equipo pudo dar la cara y bueno, nos quedamos como segundo clasificado, dimos la cara en el playoff, que al final no tuvimos la suerte que teníamos que tener, pero bueno, ya te digo, a nivel personal, un año para madurarlo y seguir creciendo. Y hablando de esos viajes, se habla mucho, ¿no? Gente que vivió ese año, de que viajabais viernes de madrugada, hacíais la noche en carretera, aprovechabais para llegar por la mañana a donde ibais a jugar, a entrenar allí. Cuéntame un poco, pero supongo que fue un año en ese caso también muy diferente, ¿no? A la hora de viajar y a la hora también de ir a ciudades o a pueblos en los que una persona de Murcia seguramente nunca iría en su vida, ¿no? A ese tipo de pueblos o de localidades. Sí, sí. Era también un método, ¿no? de conocer mucho al compañero. Es verdad que echábamos muchas horas de viaje, muchísimas, muchísimas, como tú has dicho. Viajábamos el viernes y igual llegábamos el domingo de madrugada aquí. Era muy heavy, ¿no? El tema de los viajes. Pero bueno, al final, como te he comentado, nos sirvió para valorar otras ciertas cosas, ¿no? que anteriormente no se valoraba, ya te digo, desde gente que lo había tenido todo en el fútbol a gente que veníamos de trabajo, como en este caso yo. Valorábamos pues eso, ¿no? La amistad con compañeros que se creó por lo que te he dicho, de muchas horas juntos, nos dio tiempo a conocernos, nos dio tiempo a... Había gente que se llevaba tableros y los colocaba entre
asiento y asiento y se hacía su especie de cama. Entonces, no sé, era diferente. Luego, como tú has dicho, ¿no? Te dio tiempo para conocer pueblos, ¿no? Como tú has dicho, que jamás en la vida, estoy seguro, no hubiese dado a conocer. Y bueno, al final es lo que te he comentado. Fue un año difícil, porque fue un año difícil, pero la verdad que a la vez muy, muy bonito. Bueno, y después de ese año, como has comentado, Sevilla Atlético, Cádiz, Lugo, Huesca, y vuelves al Real Murcia. No sé si vuelves cuando sabes que vas a volver al Real Murcia o cuando ya se oficializa tu vuelta. No sé si te hace más ilusión volver al club o volver a la ciudad. No, a ver, era, como te has dicho, no salgo, voy a Sevilla, tengo la suerte de ascender el primer año en el Sevilla Atlético a segunda división, hacemos un año maravilloso en segunda, jugando en el Sánchez Pizjuán, quedando bien en la tabla. De ahí me voy al Cádiz, un año y medio maravilloso, donde conocí a gente maravillosa, donde el club es una pasada, estuve muy feliz y decido irme al Córdoba, que ahí fue un poco una equivocación mía, ¿no? Por lo que prometieron, y al final, pues bueno, no se dio, y al final pues te sirve de aprendizaje. Decidirme al extranjero, a Israel, a Hapoel Beer Sheva, en el que estuve poco tiempo, porque al final las expectativas que yo me había creado eran muy diferentes. Y bueno, decido venir aquí otra vez al Lugo, aquí en España, segunda división, donde fui muy feliz, tres años muy felices. Y ya en Huesca fui con mucha, mucha motivación, pero el tema de las lesiones ya mentalmente ya empieza a pesar, ¿no? Y se me presenta la oportunidad de venir a Real Murcia, y creo que era como juntar dos piezas claves, ¿no? Que era el club de mi corazón, del que yo me he criado desde que tenía 12 años, y luego al final también mi familia, ¿no? que había mucho tiempo fuera, me había perdido muchas cosas, mi ciudad, mis amigos, mi gente, y creo que era como juntar dos piezas para volver a ser feliz, para poder disfrutar otra vez de lo que necesitaba, y era volver a estar aquí, volver a estar feliz. Y la verdad que a día de hoy no me arrepiento de nada, o sea, estoy feliz, estoy contento, podrán salir mejor las cosas, peor, pero a día de hoy lo que tengo y la gente que tengo, intento dar el máximo todos los días, a nivel de mi deporte, de mi trabajo y a nivel de familia, y bueno, creo que al final es la medicina para poder salir adelante en todos los momentos. Sobre tu estancia aquí actual y cómo salen las cosas o dejan de salir, te quería preguntar un poco por un tema que ahora mismo está muy, muy en la palestra, o está muy en los focos de todo el mundo, ¿no? Que es el tema de la presión del jugador, de las redes sociales. En tu caso, por ejemplo, que hasta ahora eras una persona incluso muy activa en algunas redes sociales, este año has decidido eliminarlas o por así decirlo, no utilizarlas o no verlas. ¿El motivo? Bueno, es decir, no el motivo creo que más o menos está claro, pero ¿qué te motiva a ello? Y si crees que es una cosa que cada vez más el futbolista o la persona pública tiene que tender hacia ello. Sí, creo que el motivo está claro y no me escondo a día de hoy. Creo que me ha pasado factura, ¿no? Sobre todo después, bueno, al final del año pasado hice 9 goles. No pudimos hacer lo que el objetivo del club se marcaba, pero bueno, a nivel individual me encontré bien, me encontré a gusto haciendo goles, y bueno, este año pues ha sido un poco raro todo, ¿no? Y al final creo que no es positivo, ¿no? El tema de redes sociales, la opinión personal de cada uno es totalmente respetable, yo la respeto y creo que tiene que ser así, pero bueno, al final cuando estamos en un club, ¿no? Con tanta repercusión, con tanta presión a nivel mediática, creo que no es positivo, ¿no? Muchas veces pasan de la raya, y creo que en situaciones creo que tenemos que ir de la mano, y muchas veces, pues en mi caso, no ha sido así, ¿no? Entonces me generaba como por dentro algo que no me correspondía, ¿no? Entonces, hablando con profesionales, que lo digo públicamente, hablando consigo, ¿no? Que es el psicólogo del club,
no me aportaba lo que yo necesitaba, entonces prefería apartarme para yo seguir creciendo, seguir aportando mi granito de arena, en este caso a mi equipo, ¿no? y a mi club, que es el Real Murcia. Y lo de las redes sociales, pues dejarlo un poquito al lado, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo, cada uno tiene libre opinión y es muy respetable, pero es verdad que yo, como murciano y murcianista, que vayamos de la mano, que al final es lo que van a hacer sumar para estar en la situación que hoy en día estamos y para poder estar más cerca de poder dar el 100% en todo momento para ayudar a la afición, ¿no? Y al aficionado como tal y al equipo y a Real Murcia para estar más cerca de poder competir en las mejores condiciones. Sobre eso te quería preguntar. Al final, tú que has estado fuera y que ahora estás en el club de tu tierra, incluso es un plus, ¿te duele más cuando lees ciertos comentarios o incluso algunas críticas al estar aquí que a lo mejor si estuvieras en un club que a lo mejor no tiene tanto arraigo, ¿no? Sí, totalmente. No, y al final la diferencia es que cuando uno es de la tierra, al final te llega por un lado o por otro, te llega todo. Si no te quieres meter a leer, no te metes a leer, pero a lo mejor un familiar, un amigo cercano, un amigo más lejano, al final te lo envía, ¿no? Y te llega. Inconscientemente no ayuda. O sea, tú te quieres hacer una carcasa para que no te traviese, pero al final te hace daño, ¿no? Porque son comentarios que muchas veces no tienen ningún tipo de sentido, no tienen ninguna orientación, ninguna verdad y duelen, es verdad que duelen. Pero bueno, al final con profesionales, con familia, con amigos, no hablo solo de mi caso, porque esto al final creo que le ha pasado a mucha gente y seguirá pasando, ¿no? Porque al final está la orden del día y es lo más normal del mundo. Pero cuando son situaciones así, creo que tienes que ponerte en ayuda con gente que sabe para saber canalizar en todo momento las situaciones, para saber salir de ellas, para saber exponerte a ellas. Y bueno, creo que di un paso en adelante en ese aspecto porque creía que tenía una guerra con todo el mundo y la realidad no es esa, la realidad es que cada uno tiene su opinión, es totalmente respetable, yo me tengo que dedicar a estar en las mejores condiciones para poder ayudar, como te he repetido antes, a mi equipo, a mi club y poder estar en las mejores condiciones a nivel mental e individualmente. Bueno, pues cambiando ahora un poco cambiando un poquito ya de sección dentro del podcast, después de conocerte un poquito más, vamos un poco a las preguntas de la afición. Como todas las semanas nos hacen diferentes preguntas y voy a comenzar con una que nos hacen por aquí. ¿Cuál es la canción que suena en el vestuario después de una victoria? La primera canción que suena siempre. Bueno, es verdad que tenemos una lista, ¿no? En la que... Sí, pero esa canción que... No te digo que así ha sonado siempre, pero esa canción que últimamente cada vez que hay una victoria, que el equipo hace un buen partido, siempre se pone. No tenemos una canción como tal determinada. Es verdad que la que pongamos no la sabemos todos, ¿no? Pero no tenemos... Te podría decir a Lupita, ¿no? Por ejemplo, que en la lista de los compañeros que pusimos es la que más se puede sonar. Por ejemplo, a Lupita. Luego te preguntan que... Esto es un tema que está cogiendo cola en este de poste a poste, que dice, en otro de poste a poste dijeron que te gastaron una broma poniendo un cepo en el coche. ¿Sabes ya quién fue? Sí, sí, sí. Es verdad que... Y yo te añado a esta pregunta, ¿va a haber venganza? Sí, por supuesto. Siempre, siempre. Yo me caracterizo por eso, ¿no? El saber recibir bien las bromas y luego ser bromista en el vestuario. Sé quién fue, si queréis lo digo públicamente. No, dilo. Boateng. O sea, fue Boateng, me puso el cepo en el volante y me tiré como 40 minutos inmovilizado porque no sabía ni dónde estaba la llave, no sabía nada. Pero bueno, me pidió perdón públicamente delante de todos los compañeros de broma, o sea, riéndose. Pero él sabe que le viene de vuelta 100%. Luego también, un poco más deportivo, te preguntan que de los rivales a los que nos hemos enfrentado, ¿cuál te lo ha puesto más difícil en lo que va de temporada? En lo que va de temporada, pues te diría que el Betis B, la verdad que creo que es un buen equipo, muy bien formado, con,
con mucha calidad individualmente y luego colectivamente creo que tiene muy buenas condiciones para poder estar arriba. Otro te pregunta, ¿cuál es el equipo que más te ha marcado sin contar el Real Murcia? Cádiz, sin duda. Para bien, ¿eh? O sea, muy bien, muy feliz. Luego también te preguntan que cuál ha sido tu mejor momento hasta ahora en el Real Murcia. El momento con el que te quedarías. Mi mejor momento. Es complicado porque, ya te digo, el año pasado a nivel de expectativa no fue bueno, pero bueno. Yo, si en toda mi carrera del Real Murcia te refieres, ¿no? Todo. Yo creo que... Desde que eras cadete. No, el año de Julio Velázquez, ¿no? Pude vivir desde las primeras 7 jornadas hasta la última. El año de playoff y demás, y creo que poder estar con ellos, debutar, jugar con ellos, que jueguen más partidos, la verdad que ese momento sin duda. Vale, ahora vamos con unas preguntitas cortas. El último plan que has hecho que no esté relacionado con el deporte ni con el fútbol. Un escape room de miedo. Si tuvieras que salir a cenar o a comer, ¿cuál es la comida o el tipo de comida que siempre elegirías? Sushi. ¿Eres más de películas o de series? Series. Recomiéndanos una, o la última que hayas visto. Peaky Blinders. Música, una canción que te pongas para motivarte o antes de un partido o que ahora mismo no te la puedas sacar de la cabeza. Yo no hago coro, remix. Yo no hago coro, remix. Que es como hablan un poco, es así de reggaetón, pero dice verdades como puño. ¿Una película? Un ciudadano ejemplar. Y por último, un jugador que te marque o que te haya marcado dentro del vestuario actual. Un jugador que me haya marcado del vestuario actual. Sí, jugador con que más feeling tengas o... Es que te puedo decir varios, ¿eh? Oh, di uno, no te pasa nada. Te puedo decir varios. De muy buena relación con Pedro, Loren, Isi. Creo que Alberto, creo que esos cuatro se llevan, no te puedo decir uno porque es que tengo muy buena relación con todos en general, pero creo que con ellos se lleva la palma. Y ahora para finalizar, necesito que me hagas el que sería tu 11 ideal de la historia del fútbol, de lo que tú hayas visto, y un 11 ideal de jugadores con los que tú hayas compartido vestuario. Complicado. Empezamos por el que quieras. 11 ideal de a nivel mundial. A nivel, ¿no? Mundial. Que tú dirías, este es el 11 que yo elegiría si fuera seleccionador del mundo. Vale. Si Ter Stegen. Portero Ter Stegen, lateral derecho. Lateral derecho fuera de, con todo lo que ahora mismo está sonando y demás, Dani Alves. Lateral. En su mejor momento, el Barcelona, época del Sevilla. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Davis. Me gusta mucho ese jugador. También lo puedes poner como extremo, pero lo pongo en lateral izquierdo. Central. Central, Puyol. Y Sergio Ramos. Centro del campo. Centro del campo. Pondría... es que te puedo decir los míticos, pero... Pirlo. Andrea Pirlo. Iniesta. Y Busquets. Llevo 7. Extremo derecho, extremo izquierdo y un delantero te queda. Vale, extremo izquierda metería Mbappé. Extremo derecha Messi o cambiado. Sí, bueno. Igual. ¿Y arriba? Y arriba Karim Benzema. Perfecto. ¿Y el 11 con el que has compartido vestuario tú? ¿Cuál es el 11 con el que te quedaría? Siempre digo, no valen jugadores de la plantilla actual. Vale. Fernando en portería. Sí. Juan Antonio Ross, central derecho. Lateral derecho pondría David Carmona. En la época del Sevilla Atlético. Central izquierdo pondría a Fede. Lateral izquierdo pondría a Luis Ruiz. Mediocentros, Carlos Pita Seoane.
del Lugo, me parecieron una auténtica locura. Extremo izquierdo, Joaquín Muñoz. Extremo derecho, Gerard Valentín. Me falta media punta y punta, ¿no? Sí. Media punta, Ibi López o Borja Lasso, y en punta Ibi. Mucho Sevilla Atlético, ¿eh? Jugadores que marcan. Y son, en la actualidad, menos Borja Lasso por el tema de lesión, son jugadores que han dado un rendimiento. Luego también Joaquín Muñoz Huesca, Gerard Valentín Huesca, pero son jugadores que es verdad que marcan diferencia. Y luego mi Fernandito en la portería, no hay fallo con él. Perfecto, Garri, pues muchas gracias. Y a vosotros. Aquí estamos, nos Muchísimas vemos. Gracias. Un saludo. Un saludo.